Gracias, querida Camila. A ver, hace 5.000 años el hombre andino, el ser humano que vivía en los Andes, domesticó los camélidos, domesticó la papa y domesticó la quinoa. Y a partir de eso hubo un gran desarrollo y la base de su alimentación y de la construcción de grandes imperios. En el caso de la quinoa fue el mayor aporte, actualmente es el mayor aporte a la comida universal, porque claro, es muy nutritivo. El caso de la papa fue fundamental. Hubo países como Irlanda, que en 1848 tuvo dos malos años de cosecha de papa y murió una cuarta parte de la población, otra migró a Estados Unidos. Y Irlanda, que tenía 8 millones, se quedó con 4 millones en sus tierras, solamente porque no había papa para comer. O sea, imagínese la contribución de los bolivianos, de los peruanos, a lo que es la cultura universal de la alimentación. Estamos ahora con Óscar Mario Aguilera, director de investigaciones de la Universidad Gabriel René Moreno, y con Marín Condori, líder del equipo de investigadores de esta prestigiosísima universidad. Les doy la bienvenida y las gracias por venir. Muchas gracias, Jimmy. Muchas gracias. Comenzamos contigo, Marín. A ver, yo leí que había quinoa tropicalizada y me acordé que, claro, este grano puede ser sembrado a menos 4 grados hasta 40 grados de temperatura. Es un grano muy noble. Y ustedes han hecho una investigación para sembrar esto en Santa Cruz. Esta iniciativa nació por los años 2010, en el cual ya se acentuaba el cambio climático. Y nosotros dijimos, ¿cómo encontrar un cultivo alternativo para los productores durante el invierno? Y hoy el cambio climático es tan real que las lluvias son cada vez más escasas, incluso tenemos las heladas, el año pasado tuvimos, no sé cómo irá a ser este año, pero creo que era oportuno buscar un cultivo alternativo para la agricultura durante el invierno. Ese sueño del 2010 ya se materializó hoy, estamos lanzando oficialmente este material con todas las características agronómicas deseables para la condición de los llanos orientales del departamento de Santa Cruz. Muy bien. Ahora, Óscar, esto significa que entre, por ejemplo, la soya, que tiene que descansar la tierra un tiempo, entre cosecha y cosecha, entre siembra y siembra de soya, puede ingresar, digamos, la siembra de la quinoa. Correcto. En primer lugar, un cordial saludo a toda la teleaudiencia de ATV y agradecido por la invitación. Evidentemente, el producto que acabamos de hacer el lanzamiento hoy por la mañana, ya de manera oficial, se va a constituir en una alternativa de cultivo muy, pero muy interesante para los productores, desde los pequeños, pasando por los medianos y los grandes, en el sentido de que se puede complementar perfectamente con los cultivos de rotación que tiene y maneja el departamento de Santa Cruz. Hemos visto la parte técnica agrícola fundamentalmente, pero también se han hecho proyecciones en cuanto a cifras y es un cultivo que tiene una rentabilidad relativamente alta y hace que tenga mucha expectativa en el sector productivo local. Claro, ahora eso desde el punto de vista de los productores, Marín, pero desde el punto de vista de los consumidores, ¿qué gran valor nutritivo que puede tener que la cultura cruceña admita también la alimentación con quinoa? Porque yo te aviso que uno de las regiones con mayor cantidad de diabetes y de sobrepeso y de todo lo demás es Santa Cruz y El Alto. Son los dos lugares en Bolivia que mayor incidencia tienen de eso y podríamos alimentarnos mejor con la quinoa, ¿no ve? Esa es la visión que nosotros tenemos como universidad, de que podamos hacer en el mediano o largo plazo de que exista esa cultura de consumo de la quinoa. De hecho, este proyecto está lanzando también un recetario para poder usar algunos derivados de este cultivo. Vale decir, nosotros hoy conocemos en sopa, pero tantos otros derivados se puede realizar con este cultivo y de hecho estará a disposición de los usuarios. Pero en esto necesitamos algún respaldo de la parte política, porque esto tranquilamente puede ingresar en el desayuno escolar, en los recintos carcelarios, club de madres, porque es un alimento realmente muy nutritivo. Entonces, si hay unas políticas que puede hacer para que esto pueda ingresar en el consumo,
estoy seguro que el consumo per cápita tranquilamente crece. Entonces, pero en un mediano plazo que seguramente vamos a alcanzarlo a ello. Pero hoy estamos apuntando es que el país está en medio de las oportunidades para la exportación de este cultivo. Eso además, o sea, además de buena alimentación podemos tener platita. Te voy a poner en contacto con mi amiga Rosario Berríos, que es que tiene un excelente recetario. Hay un montón de recetas de cómo trabajar la quinoa que fue recopilado desde su madre. Ahora, Oscar, claro, este podría ser un producto tratado integralmente por la universidad. Me imagino, tú eres ingeniero industrial, se puede hablar de cómo industrializar, además, darle, por ejemplo, uso a la saponina, que es la cutícula que cubre la quinoa y que es un excelente herbicida y espumante. Pero también podemos trabajar con la carrera de comunicación social para ver cómo promociona esta cultura del consumo de quinoa. Y así, podemos trabajar con la gente que trabaja con ciencias de la educación, para los colegios, en fin. ¿Podría ser un proyecto que sea agarrado por varias carreras para darle un trabajo integral? Gracias por tocar el punto, Jimmy. Justamente es algo que quisiéramos explicarle a la población a nivel nacional y a nivel local. Hoy hemos dado fin a una primera etapa con el proyecto de tropicalización de la quinoa. Pero, sin embargo, nace una nueva etapa que es mucho más integral y mucho más ambiciosa. ¿Ambiciosa en qué sentido? Nosotros, como universidad, tenemos definido un norte que es el de poder apostar muy fuerte a lo que es investigación científica, innovación tecnológica, pero además de realizar transferencia tecnológica en materia de proveer semillas de alto nivel genético al sector productivo, nosotros queremos ir un poco más allá y es desarrollar investigación, desarrollar productos derivados de la quinoa. Es decir, vamos a apostar muy fuerte al proceso de industrialización que nos permita obtener una diversidad de productos que puedan llegar a la mesa de nuestro consumidor final y que pueda aportar ese valor nutritivo que tiene este alimento que es tan preciado en el mundo. Como antecedente, nosotros tenemos el Instituto Boliviano de la Soya, donde trabaja otro eminente investigador que tenemos en la universidad, el doctor Edgar Maracenbau. El denominativo de Instituto Boliviano de la Soya quedó en eso porque él, a partir de trabajos con la soya, también ha empezado a trabajar con plátano, está trabajando con api, está trabajando con miel. Entonces, hemos desarrollado una serie de productos, y esto es importante que la población lo conozca, que nos ha permitido, como Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, constituirnos en la única universidad del Sistema Nacional Público que cuenta con patentes. Hemos logrado desarrollar productos que los hemos patentado para poderlos proteger y ahora estamos en ese desafío de lograr la transferencia tecnológica a través de las empresas estatales, pero también estamos dispuestos a establecer alianzas estratégicas con el sector productivo privado. El caso de la quinoa no va a ser la excepción y seguramente en el mediano plazo vamos a empezar a tener los resultados que nosotros queremos tener, pero esto está en un proceso en este momento de poderse concebir, plantear la idea. Es más, no solamente con quinoa, hoy lo anunciamos en la mañana, se viene un proyecto de implementación de un programa de desarrollo y de comercialización de semillas diversas de alto nivel genético que la universidad va a encarar de manera sostenible y en una alianza estratégica con los pequeños, medianos y grandes productores. Uh-huh. Marín, ¿de qué tipo de semillas estamos hablando? ¿De qué tipo de alimentos? Bueno, ese programa contempla el cultivo de maíz, soya y trigo. Y ¿ya? Lógicamente la quinoa, pero ya la quinoa, el genotipo ya está hecho. Aguanta el calor, produce, está adaptado. Está tropicalizado. Tropicalizado. Ahora es la segunda etapa del agronegocio. Multiplicación en sus diferentes categorías la semilla, comercialización, de esa manera también generar ingresos para la propia universidad, ¿verdad? Maravilloso. Entonces, creo que siempre se debe ver a la universidad no solamente una institución que siempre va a estar dependiendo de los recursos del Estado, sino que también tratar de generar sus propios recursos. No será en la magnitud como necesita la universidad, pero por lo menos en algún porcentaje que pueda apoyar en temas de investigación. Por último, Oscar, ¿cuándo sembramos?
Interesante la pregunta. La proyección que estamos manejando es que para el 2024 ya podamos tener una cantidad importante de semilla transferida al sector productivo y obviamente ahí arranca la producción. Ahí arranca la producción con unas estimaciones que hemos realizado todavía muy, muy austeras, muy cautas, pero creemos que el cultivo de la quinoa en la región oriental, comenzando en Santa Cruz, porque esto la idea es que trascienda a departamentos como el Beni y Pando, también se va a hacer el trabajo, en el mediano plazo sea ya parte de los cultivos de rotación que se usan en Santa Cruz y obviamente podamos garantizar un consumo local y la idea fundamental es poder exportar y poder generar divisas para el país, que hoy en día es lo que hace tanta falta, ¿no? Oiga, los felicito porque de verdad este es un gran avance, todo virtuoso, para productores, para consumidores, para exportadores, para el país, para la universidad que demuestra que sirve para algo más que enseñar, todo virtuoso. Gracias por haber venido. Entonces.